chaval ya empieza a trabajar casi casi con la cantera vasca desde los 5 años, que su padre lo lleva a una cuneta con la camiseta naranja y se le ponen los ojos como platos viendo pasar a los profesionales. Yo creo que al final la cantera vasca no es solamente el equipo sub-23 que tiene la fundación. Yo creo que ya va en vuestro carácter, en el carácter de seguir las tradiciones. Yo creo que el kilómetro cero empieza ese día. La gran diferencia es cómo se vive aquí en Euskadi el ciclismo, ¿no? Aquí al ciclista yo creo que se le valora mucho y se le respeta mucho. Hubo una época, pues en la época de Purito, por ejemplo, que si querías ser ciclista tenías que venir aquí, ¿no? Al final la cantera vasca era como la universidad para todos los que no éramos vascos. Si no estabas aquí, pues costaba muchísimo más. O sea, en cualquier carrera te puedes encontrar a cualquier director profesional y todos los que éramos de fuera, pues intentamos que cualquier equipo del País Vasco te fichara, ¿no? Hay una cultura de ciclismo en los pueblos, en la gente. La gente anima siempre, ¿no? a los corredores. Entonces, a todo eso, evidentemente, ayuda, ¿no?, también el hecho de que esté la fundación. La gente de fuera ve la fundación de una manera diferente por la historia que tiene, ¿no?, por el equipo que es de casa, de que la afición se vuelca con el equipo. Es como una gran familia. Yo me acuerdo que cuando decía Mate que venía a la fundación, que estaba ilusionado de vestir el maillot naranja que tanto había significado en la historia del ciclismo. Aquí yo creo que siempre ha habido mucho nivel y equipos y gente que se han dedicado a cuidar y a proteger a los chavales y a conseguir que sean ciclistas profesionales. Considerábamos que teníamos uno de los mejores equipos. Lo cierto es que fue una cosa maravillosa. Teníamos un tesoro que no sé si en aquel momento supimos realmente lo que teníamos. Creo que en este momento sabemos que aquello era lo mejor que podíamos conseguir dentro de un equipo ciclista. Euskadi la he vivido de toda la vida, porque al final mis primeros años de profesional fueron posiblemente cuando más potente era, época de Mayo, época de La Iseca, de Samu Sánchez. Luego llegó la gran cantera, que yo creo que ha sido de las canteras más potentes a nivel mundial. Y te das cuenta de eso, ¿no? Porque es un equipo que viene de, pues eso, de abajo, que tú ves al manager que está cenando con los chavales sentados en la misma mesa, tomándose el café, y que no es una cosa de hablar solamente de ciclismo, sino que son chavales que se conocen, pues al ser la gran mayoría vascos, han corrido desde infantiles. De pequeño siempre empecé en el aula pedagógica. Al final era el equipo de casa y me sentía como de la fundación de toda la vida, ¿no? Siempre iba a animar a los Euskaltel de pequeño, era como una pirámide perfecta, ¿no? El que Gotxon Martín haya llegado a profesionales ha hecho que en este pequeñito pueblo que somos Orozco, pues haya muchísimos chavales que estén con el maillot, con las bicicletas, queriendo ser lo que él ha sido. Ese es el trabajo de la fundación, crear base, ver los chavales que tienen la posibilidad de tener un equipo profesional, de ser profesionales y de que sus ilusiones como ciclistas se cumplan. Y eso pues lo pueden hacer a través del trabajo que desde la fundación se está realizando. Un aplauso para Roberto La Iseca, ganador en Lutardiden. Un día muy grande para él y para todo su equipo y para toda la afición vasca que se ha acercado aquí. Entonces, la fundación para mí, ¿qué significa un poco? Pues eso, ¿no? Ver a corredores, o sobre todo en el caso de Roberto, un año en cola de pelotón y luego ganando en Lutardiden, ¿no? Por ejemplo, es decir, es la capacidad de hacer, de generar ciclistas, ¿no? Y ese trabajo es un esfuerzo y no deja de ser un sacrificio. Tú haces como una función casi social, digamos, de dar oportunidades a la gente, de que los ciclistas puedan progresar y mejorar.
personalmente, pues al final me ha hecho progresar como persona, madurar, trabajas como equipo. Pero te das cuenta de que año, pues tu cuerpo va progresando, tú también te vas haciendo más ciclista. Cuando empecé, que me acuerdo que no veía cabeza de carrera en ningún momento, ahora que la veo y estoy ahí, pues te das cuenta de que al final vas dando pasos y que todo sale. Dentro de la Fundación Ciclista Euskadi, veo que se están poniendo en valor lo que la propia sociedad vasca lo es. Es el compromiso, es la honradez, es el trabajo, es el equipo. Y al final lo que ves en los tres equipos de la Fundación, tanto el profesional femenino como el masculino, como el sub-23, que tiene la misma filosofía, ¿no? La cercanía, el corredores vascas, dan buenos resultados, pero que tampoco es una cuestión de ganar carreras, sino del tener esa cercanía sobre todo con el aficionado, con los corredores. Siempre buscamos el mejor resultado, pues al final trabajamos, entrenamos, nos sacrificamos para ello, ¿no? Pero el tener el mejor resultado no te va a hacer estar en la fundación si luego no eres pues ni buen compañero, ni buen trabajador, ni se premia más el ser buena persona y los valores. El esfuerzo que hace la Fundación por la cantera es primordial. Sin ellos, yo creo que muchísimos de los chicos que actualmente están en bicicleta o quieren andar en bicicleta no verían un futuro a sus ilusiones, ¿no? Ese trabajo creo que tenemos que mantenerlo, tenemos que reforzarlo, porque la base es impresionante. Todos los ciclistas quieren venir a Euskal Herria a competir con nosotros, a estar en nuestros equipos, porque siempre lo hemos hecho bien y eso es lo que tenemos que mantener. Trabajar las bases para luego hacer unos grandes equipos profesionales.